Bueno, Insego, ¿cómo le va? ¿Qué cuenta? Bueno, buen día. Bueno, acá estamos preparándonos para esta jornada de fútbol que ya va a estar próximo al comienzo. Esperamos, bueno, por lo menos hoy se ha presentado un día muy lindo. Esperemos que la gente disfrute, que nos acompañe, que esto es a total colaboración del Cuerpo Bombero que ha organizado esta agrupación 25 de mayo, a la cual estamos muy agradecidos porque, bueno, para nosotros todo lo que sea, digamos, beneficio económico a nuestra institución, bienvenido sea, esperando que muchos también lo imiten. Pinseco, usted, discúlpeme, en el programa de Fidanza, uno de los programas que nosotros producimos, estaba este tema de la colaboración a los bomberos porque, bueno, necesitaban dinero, estaba la rifa, estaba también esta clase de colaboración. Esto es muy importante también para ustedes. Bueno, todo sirve, todo suma y todo sirve. Nosotros en este momento, ya hace más o menos un mes, ha salido la rifa, la cual es el principal sostén de nuestra institución, a la cual acá hemos traído también algunas para quien quiera colaborar, tenemos ficha de socio y bueno, estamos intensificando un poco porque como decíamos anteriormente, nosotros necesitamos de la colaboración de la gente para que el servicio de nuestro bombero estén capacitados, tengan los elementos necesarios y bueno, pero siempre digo, ojalá que no lo necesiten, ¿no? Por supuesto. Una invitación importante de las distintas entidades que cuando organizan algo también esté la ayuda de los bomberos por intermedio de una cantina o algún aspecto de la entrada de ese evento. Exactamente, cualquier motivo que ellos por ahí crean conveniente para nosotros es bienvenido. Siempre estamos a disposición y para trabajar estamos siempre dispuestos. Pinseco, bueno, usted se sabe que usted siempre está presente en este movimiento para que los bomberos crezcan, que tengan que no tengan el problema de déficit de dinero y que tengan la posibilidad de que cumplir el servicio que realmente lo necesita la ciudad. Bueno, sí, para eso está la comisión, para tener que los elementos tengan los elementos para hacer un manejo prolijo de nuestro fondo, porque es gente, fondo que es de la gente. Entonces, todo lo que tenemos es gracias a la gente. Por eso que tenemos que tratar de hacer una administración prolija y que se vea reflejado en, ya sea en las unidades, en los elementos y en la capacitación de nuestros bomberos. Muchas gracias, Diseco. Gracias. Bueno, Juan Andrade, recién hablando con Diseco, una de las importancias de los distintos eventos que hacen en la ciudad, que tenga el apoyo de los bomberos. Ustedes han hecho una linda propuesta. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Oscar? Bien, sí, la verdad que hacer algo por los bomberos, en este caso, es una institución tan importante que a veces no damos cuenta el fin que tienen, ¿no? Nos pone muy contento la participación de la gente, como se anotaron enseguida para hacer el torneo, y la concientización de hacerse socio. Eso creo que es un punto fundamental, porque uno sabe que por 40 pesos por mes podés ayudar a los bomberos, y porque tienen un gasto infernal por mes, fijo. Pero bueno, la idea es un comienzo, es un torneo para que informar a la gente que vamos a tener tres etapas de ayuda a los bomberos. Esta es la primera, después vamos a trabajar dentro de 2 semanas más o menos con un rastrillaje para ser socios. Pero bueno, muy contento. ¿En qué consiste este evento? Bueno, acá van a haber 15 equipos de varones y uno de mujeres que está por comenzar, ahora ya cerca de la una, donde van a ser el primer ganador, se va a llevar un lechón, va a haber trofeos, pelotas para el goleador, y bueno, más que nada es la colaboración, está la cantina a pleno para ayudar a los bomberos, y bueno, un poco es el resumen de la jornada de hoy. Bueno, la verdad lo felicito porque, bueno, en uno de los programas que nosotros producimos, Diseco comentaba esta posibilidad de que las distintas entidades o propuestas que se hagan por intermedio del evento sean apoyadas por intermedio de los bomberos, que es muy importante y es muy necesario. Obviamente. La verdad, yo siempre digo lo mismo. Dios quiera que nunca lo necesitemos ni lo tengamos que llamar. Pero bueno, no estamos expuestos a cualquier desastre, tanto en lo personal o como también a nivel de ciudad. Y ellos están disponibles a dar la vida por nosotros. Entonces me parece que cuando nos necesitan tenemos que estar. Así que bueno, hoy es un principio de ayuda y yo creo mucho. Y no solo que creo, pongo la mano en fuego por el mercedino, pues es muy solidario. Así que vamos a darle una buena mano a los bomberos. Muchas gracias.
a vos. Presente en todos los eventos deportivos. ¿Cómo le va, Oscar? ¿Cómo anda usted? Retribución de atenciones, ¿no? Esto. Sí, estamos acá colaborando, no sé, nosotros colaboramos en difundir, pero es una manera de ayudar a los bomberos también, porque la gente se entera que puede comprar la rifa, que puede hacerse socio por 40 mangos por mes y te salvan la vida. La verdad que el 1% de Mercedes es socio de los bomberos, nos enteramos recién. Calculá que vos son mil y algún socio que tiene y necesita mucho más. Así que habría que darle una mano. Todos los que vean este programa, el nuestro, en radio vamos a estar insistiendo también. Ya tuvimos un programa de radio. Que sea por 40 manguitos. Te va al cuartel de bomberos, tienen muchas, 20 autobombas, camionetas. Tienen un vehículo para cada siniestro. Es decir, que están muy bien organizados, pero eso hay que mantenerlo. Y para mantenerlo hace falta una manito de la ciudad, porque ellos se nutren lo que más le da es la rifa. Y después, bueno, la municipalidad le da algo, el gobierno de la provincia, no sé, algo debe colaborar, pero muy poco. Así que la ciudad es la que sí tiene que hacer cargo, porque uno nunca sabe, ojalá nunca, pero uno nunca sabe si le toca. Oscar, ¿en qué consiste todo este evento? Un torneo de fútbol 5, hay dos equipos de varones, dos equipos de chicas, todo cantina, todo lo que se recaude con inscripción, lo que se recaude va a las arcas de los bomberos. Es decir, fútbol va a ser este domingo, hermoso, soleado, estamos acá en el Tatún. Invitamos a toda la gente de Rabona, que todos los lunes a partir de las 19 va a encontrarlo su primer programa de la semana, después se repite varias veces, de Rabona TV. Y sí, también por Facebook y YouTube. YouTube, Facebook, dos canales en Facebook, de Rabona Mercedes y de Rabona. Y bueno, tratemos de estar en todos lados, en la radio. Aquel que quiera difundir su actividad deportiva puede hacerlo, lo de lunes a jueves de 12 a 1 puede estar, así que nosotros no... Las puertas están abiertas siempre. Gracias, Oscar. Gracias a ustedes.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una de las propuestas que hicimos hace un ratito, hace un tiempo, con el tema de Iseco, la preocupación de, bueno, del dinero que realmente es necesario para los bomberos, y usted tiene ese acercamiento. ¿Qué tal? Decime tu nombre y contame qué es lo que está pasando acá. Hola Omar, ¿cómo estás? Bueno, mira, mi nombre es Francisco, me conocen como Pacha, y Martín. Ahora vamos con Martín después. Bueno, dale, te quería contar más o menos en qué consta la iniciativa que tomó como bandera la 25 de mayo, la agrupación. Nosotros queremos colaborar con los bomberos a partir de lo que vos contabas, de que Dicheco comentó la situación que están pasando los bomberos actualmente, en el contexto que lo están pasando, y la idea es empezar a colaborar. Desde nuestro lado pensamos que la iniciativa primordial tenía que ser que la gente sepa de Mercedes cómo funcionan los bomberos, qué gastos tienen, y sepan también cómo ellos laburan para nuestra sociedad y su laburo desinteresado y voluntario. Así que decidimos hacer un torneo de fútbol como primera etapa, donde ya recabamos dos equipos, tres equipos de mujeres, son más de 120 mercedinos que participan de este torneo, y la idea es que puedan asociarse. Esa es la segunda etapa con la cual queremos apuntar. Además de que sepan, que se puedan asociar y saber que desde 40 pesos por mes se puede colaborar con nuestros bomberos, que son voluntarios, que lo hacen de corazón y que están siempre dispuestos para colaborar con cada mercedino que tenga un inconveniente. Bueno, contame cómo nace todo esto y decime si va a haber también otras futuros eventos. Bueno, ya un poco lo que agregó acá el compañero, esto nació en vista a lo que los bomberos mismos, ellos lanzaron la inquietud a través de los medios, que ellos se encontraban con un problema económico importante de afrontar, más en este año tan difícil del país. Y bueno, nosotros nos acercamos a ellos. Primero nos reunimos, o sea, surgió entre nosotros, entre compañeros, la idea de ayudar. Luego nos acercamos a hablar con el comandante mayor y con Pedro. Y ellos nos acercaron más inquietudes de las que nosotros fuimos a presentarles. Y después volvimos con todas esas inquietudes y armamos tres proyectos, los cuales fueron primero presentados ante la comisión para ver si los bomberos estaban de acuerdo con todo lo que queríamos hacer. Se dividieron en tres etapas: un torneo de fútbol, que era como lo que hicimos, como armar en rápido, ¿viste?, a corto, mediano y largo plazo, para tener en el radar a los bomberos durante todo el año o dos años más o menos. O sea, a corto plazo armar un torneo de fútbol donde recaudar plata rápido. Y después a mediano plazo empezar a ser socios, a hacer campañas en las plazas para ser socios de los bomberos, explicar cuál es el funcionamiento, teniendo un cierre. Va a ser bimestral, con un cierre de bomberos, explicando, llevando autobombas, mostrando un poco su trabajo. Y el tercero es hacer con las empresas, lograr que las empresas se asocien también a bomberos. Muy importante, chicos. La verdad que es necesario toda esta clase de eventos. También invitábamos a las distintas entidades para que también hagan esto y sea más más entero la posibilidad de que los bomberos tengan una posibilidad de un ingreso, no solamente de una rifa o de alguna cuota, sino tratar de que el mercedino se acerque y pague una cuota mensual. Exacto, eso es lo que nosotros pregonamos. Saber que desde 40 pesos, lo que vale casi un kilo de pan, uno puede colaborar con estos bomberos que son voluntarios y que lo hacen de corazón. Y además invito, que van a ser bienvenidos, que pasen por el cuartel y vean el lujo, la prolijidad, la limpieza y la dedicación que tienen los bomberos por nosotros. Uno tal vez a veces lo pierde, como hablábamos siempre, lo pierde del radar. Porque cuando antes sonaba la sirena estábamos todos pendientes, en una época íbamos todos atrás de la autobomba. Después, como eso se dejó escuchar y se empezaron a manejar por radio, uno va estando menos presente, los bomberos. Pero es de responsabilidad nuestra saber que los bomberos están y siguen trabajando día a día, mejorando, y están dispuestos para colaborar con todos los mercedinos. Chicos, los felicito por esta linda propuesta. Así que, bueno, nosotros vamos a estar pregonando todo lo que está pasando acá y también vamos a estar en los distintos eventos que ustedes hagan. Muchas gracias por tu tiempo, ¡Gracias!
Thank you.
equipo. Con todos, sáquense. Un lindo evento, más que nada por una ayuda importante para los bomberos. Quería agradecer, ¿no? Sí, bueno, en nombre de la Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios de Mercedes, agradecer a esta gente, la voy a leer porque no me la voy a acordar. A Germán Castro, Walter Chamorro, Carlos Algañarás, que es el árbitro, a Tatún, que prestó las instalaciones, a Juliana Ballestero, Claudio Martín, Martina Valle, Nahuela Valle y Francisco Pacha Cardoso. También queremos agradecerle a los 14 equipos que se hicieron presentes para colaborar en estas cruzadas por bomberos y decir que la recaudación de los equipos es de 5.600 pesos y aparte agradecer también que se hicieron 21 socios nuevos para la institución. Todo esto en nombre de Bomberos Voluntarios. Para ellos, un agradecimiento. Bueno, hoy hablábamos con Diseco y contaba estos importantes que se acerquen distintas entidades, que hagan eventos y den la ayuda a los bomberos por intermedio de la cantina o algún dinero que es muy importante para ellos. Y sí, nosotros, el cuerpo se va manteniendo con estos eventos, entonces es importante que esto suceda en la ciudad, ¿no? Y que la gente también... Es importante que otras entidades se hagan presentes como fue en este caso, ¿no? Sí, es muy importante y aparte también deseamos que la gente se acerque a hacerse socio del cuerpo de bomberos, que es muy importante para la institución. Y también que colaboren con el bono contribución anual, que eso hace al mantenimiento del cuerpo. Bueno, cuénteme dos segundos, ¿cómo es para hacerse socio y pagar mensualmente? Bueno, para hacerse socio pueden pasar por la calle 15, no, por la 15, por la calle 15 entre 20 y 22, que están las oficinas y ahí los chicos los van a recibir con la planilla y después el cobrador va a pasar mensualmente a cobrarle. ¿El valor de la cuota? El valor de la cuota es de 40 pesos. No es nada, así que... No, creemos que no es nada para el servicio que se brinda durante todo el año. Los felicito porque siempre activo los bomberos, no solamente en las emergencias, sino también en las distintas cosas que hace a la sociedad. Bueno, gracias nuevamente a todos ustedes que colaboraron con la institución. Bueno, muchas gracias.